Hey hey hey, hola estudiantes. Hello, how's everybody doing out there in the interweb? Este video es para la lección 5, debugging in maze. Y debugging quiere decir que estamos buscando en el programa la problema y lo vamos a arreglar. So right? Pueden ver el video, I'm not going watch the video porque yo no quiero que este video es 10 minutos, right? Or 20 or however long. So ahorita estamos viendo que ya tienen los líneas de, de, de programar aquí y porque yo nomás quiero ver lo que va a pasar, right? I just want to see what happens, so I run it. So lo que está mal es no no tiene suficiente bloque, so I move one, right? And then porque tengo que llegar a, al acorn. All right. Entonces botón naranjado para continuar, para cambiar el idioma aquí donde tengo mi cabeza pueden uh, hacer el click. Donde dice English, y lo puedes cambiar en español. Para los que tienen todavía dif dificultades leyendo, pueden hacer el play. To get to the acorn. So, lo que yo me gusta, lo que me gusta hacer a mí es, yo corro el programa y va a estar cambiando color aquí, enseñándome dónde estamos. O so, aquí algo está mal. O aquí, right? So, voy a hacer el reset. Y lo que veo es que me falta un bloque. Porque yo quiero que él va adelante, adelante, a la derecha, va a cambiar dirección. So lo que yo hago es me gusta hacer algo así, ¿right? Para ayudarme en la programación. So, ahorita él va, he's going oh, that way. 1, 2, entonces yo creo que él va para arriba. So he has to turn right, because he's going like that, ¿right? So you can do that. Eso es un truco. Got it. Alright, so let's keep going. A ver. So, esta vez, porque ya estoy ganando un poco de confianza, no voy a correr el programa. Y aquí, si ven, que tengo seis bloques donde nomás puedo usar cuatro. So, voy a tener que tirar dos bloques so ahorita yo ya sé que tengo que cambiar dirección, so voy a dejar uno move forward y él va a ir a la izquierda right he's to turn left not your left, no la izquierda tuyo pero a la izquierda del mono ahí, entonces caminar uno, so ahorita lo pongo all right I got my four, four blocks max run the program got it y yo voy a continuar Let me keep going. I'm gonna I'm try to go fast. Yo, voy a tratar de ir rápido en estos porque no quiero que son largos los videos. Ustedes pueden hacer el pausa en el video por cualquier cosa y pueden ver la línea de código lo que tengo yo. So first, tengo 6 por 6 Va a ir adelante a la derecha. No, yo quiero ir a la izquierda, verdad? Right, we'll take him over here and then forward and then left. No, he wants to go right. I think. Entonces, adelante. A ver si hice los cambios correctos. So, ahí está. So, ya ven, en esta lección no vamos a agarrar muchos bloques y ponerlos. Lo que tenemos que hacer es cambiar algo de la programa o tirar o poner, right? eso hay muchas diferentes maneras. Ahorita yo veo unos bloques grises. Eso a lo mejor es nuevo, algo nuevo para nosotros. Los quiero explicar que los bloques grises no se pueden tirar. Like, I can't get rid of them. They're going be around forever, like a little brother and a little sister, or like a backpack that you want. Or actually that you don't want. So los tengo que usar. So primero ya sé que tengo que usar dos bloques a, adelante, right? So avanzar dos. So move forward two. Voy cambiar dirección. So I'm going to use a right move, a right block, right? Because he's going to turn right here. And he's going to go forward two more. So voy a poner uno, move forward. Y one more. Y aquí está. Then he's going to turn left. I think left. So a la izquierda va a ir. All right cuz right here and you're going to turn left and then move forward two times 1 2 hey, hey. So, okay let's try también lo puedo cambiar en la programa pero right puede ser otra cosa podría ha usado el block de repetir pero yo no lo usar. success all right here we go we'll keep going Aquí que ir. Ahora sí ya ando muy bien. Pero también los quiero enseñar. Yo nomás voy a correr el programa. A ver qué pasa. Oh, no creo que va a llegar. ¡Ah! Oh, look, y lo que estamos tratando de aprender en estas aplicaciones. Y especialmente en esta lección es que... Vamos a hacer las cosas mal algunas veces, right? We're going to do some stuff wrong sometimes, and and that's okay. We just have to stop, take a second, take a deep breath. <gasps> y lo intentamos otra vez, and we'll try again, right? It's, we, we shouldn't give up just because it's hard or it doesn't make sense. We should stop, take a break, maybe leave somewhere. Take a drink of water, come back, and then we look at it again. Like, all right, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ir adelante, all right? what sí, cambiar direction, pero a la derecha no. He's gonna go left. So have him go left. And he's gonna go forward one block for sure. And then I want him to go right. Or her to go right. And then gonna move forward two blocks. And then go right. And then move forward one more. I think. Man, now no one is that okay Alright, so that's right. My bad. All right, okay. Vamos a seguir. Let's keep going. ¿Hacemos el, 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 uh, el challenge? Yeah, let's do it, right? So, yo no voy. Nomás voy a poner al lado y voy a tratar de pensar qué es lo que tengo que hacer. So, ahorita él va, va a ir adelante. Entonces, a la izquierda. Entonces, va a avanzar dos bloques. Right va a estar aquí. Entonces a la izquierda. So yo puedo poner uno de right y lo hago el clic y lo puedo cambiar. So left, forward, right, and then forward. Well, well let's see. A ver. Cool. ¿En esta? Está bien a preguntar a una persona o me pueden mandar un mensaje o pueden mirar este video, ya sé que hay otros. Esta, esta parte de la lección ha aprendido que muchos no saben lo que tienen que hacer y lo que tenemos que hacer es leer la pregunta. Entonces dar una respuesta. Es todo lo que tenemos que hacer, right? Porque no vamos a poner bloques. So aquí está diciendo. Look at bugs in this code. Will scratch reach the acorn or is there a problem? So creen que va a llegar este mono al, al acorn. So ahorita nomás mirándolo. Forward, forward, turn right. Va a ir para acá. Adelante, adelante. Left. Yo voy a decir que no. Porque no creo. Pero también puedes poner. I don't know. Yo voy a decir porque él va a ir en la dirección incorrecto. So. Yo creo que todavía te deja avanzar si, pones una si das una respuesta que no es correcta. I'm pretty sure it still lets you go forward. So it's totally cool. So alright, we made it. Ya, vamos, ya llegamos al final del camino. So lo que tenemos que hacer es a llegar al acorn, right? Como hemos estado a, con lo, lo que hemos estado a estar haciendo. This is like my fifth video today, so por favor uh, bear with me. So one, two, three, vamos a cambiar dirección a la derecha, entonces adelante. Y ustedes están usando tabletas, solo más os vas a tocar y mover los bloques en el lugar donde deben estar y iniciar la programa. And that's it. Pueden hacer los levels bonus y yo digo que si tienen el tiempo hay que hacerlos porque pues como dije, más práctica es mejor. And that's it. So until next week. A los veo